luego hacemos el problema. El problema que había en el libro era dos cosas que costaban lo mismo. ¿Cómo lo hago con dos cosas que cuesten distinto? ¿Te tengo que dar los precios? Ya. Vamos a comprarnos un pantalón que cuesta 30 euros, eso no lo sabemos todavía, y unos tenis que cuestan 20 euros. Estamos pobres. Tenemos tanto dinero, ¿eh? Estoy gastando dinero. Entonces, en uno me rebajan, ¿cuánto me rebajan en el pantalón? Un 15%. Entonces tendría que pagar 0,65 por 30. ¿25,5? ¿Y en los tenis que me rebajan? ¿Un 5 no vale, hombre? ¿Yo? Un 30, no, un 30 no, que sale el número feo. 40. Es que sale 6,666, está feo. Entonces lo que tengo que pagar son 12 euros. Entonces, ¿qué datos puedo dar para que la persona pueda hacer este problema? ¿Qué datos tengo que dar y qué datos no tengo que dar? Entre un pantalón y unos tenis, me gasto 50. No, no me gasto, me gasto menos. Un pantalón. Un pantalón y unos tenis valen 50 euros. Pero rebajados, los pantalones un 15%. Y los tenis un 40%. Me salen por 37,5 euros. ¿Cuánto costaba cada uno? Con eso tengo información suficiente. Me falta, me sobra, a lo mejor me sobra. No, no me sobra. ¿Vale? Tengo la justa. Entonces, en uno de los problemas que tenéis en el libro, lo que os daban es el dinero que te ahorraba. ¿Vale? Yo lo he complicado un pelín. Ve a darte el dinero que te ahorras, te dices, ¿cuánto cuesta sin rebaja? ¿Cuánto cuesta con rebaja? Entonces yo calculo cuánto me ha ahorrado. ¿Cuánto me ha ahorrado? Me he ahorrado 12,5 euros. ¿Vale? Y ya tengo el problema que habéis hecho en clase. Digo yo que lo habréis hecho. ¿O no lo habéis hecho? ¿Eh? Bueno, sabiendo lo que me sobra, esto es lo de siempre, que lo hemos hecho antes un montón de veces. Si los pantalones cuestan X euros, ¿cuánto cuestan los tenis? Entre los dos sabemos que cuestan 50. ¿Cuánto cuestan? No, 50. El precio original es lo que yo quiero saber, ¿vale? El precio original es lo que yo quiero saber. Y yo sé que lo que me han rebajado del pantalón, que serían 0,15x, más lo que me han rebajado de los tenis, que sería 0,40 por 50 menos x, es lo que me han rebajado. ¿Vale? ¿Qué sale con decimales? Fastidiáis. Eso es lo que hay. Está. Esto no. No tiene misterio. Sale menos 0,25x igual a
menos 7,5. Y 7,5 entre 0,25 es 30. Entonces aquí vale 30. Uno tiene que vale 30 y el otro 20. A mí lo importante es, si entendéis de dónde saco el enunciado, entendéis mejor lo que estáis haciendo, creo yo. ¿Qué es lo que pretende el profesor que tú sepas hacer? Pretende que tú sepas trabajar con porcentajes. Entonces, te inventa los números y le da la vuelta. ¿Vale?